Buenas tardes, ¿cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecido. No los escucho. ¿Están dormidos, verdad? ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecido. Eso es todo. Gracias, bendito sea el Señor. Pues como lo prometido deuda, aquí estamos con el ministerio, dándole las gracias primeramente a Dios por este bendito ministerio y la oportunidad de darle las gracias, infinitas gracias al Padre Perry por abrirnos la puerta a la parroquia y que este ministerio entre a evangelizar nuestra comunidad. Y pues se pueden parar todos los que vinieron de Kairos hoy en este día, a ver si el Padre nos hace la amabilidad de bendecir nuestro ministerio, nuestro grupo, darle la bendición a nuestra comunidad. Pasen aquí enfrente, por favor, los de Kairos, por favor. Los que están atrás también, no se paren, nomás vengan acá enfrente, por favor. Hagan el favor. Para que vayan reconociendo parte de nosotros. Somos muchos, pero a la vez poquitos. Venimos a evangelizar parroquias y comunidades. Esperemos que aquí en esa parroquia sea una de las parroquias evangelizadas, como lo dijo el Padre, menos de un año o un año, dependiendo de ustedes y dependiendo de nosotros, cada uno de nosotros, de poner la fe en ustedes. A eso venimos, a evangelizar, a hablar de Dios, a hablar de Cristo vivo. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¿Y a su pueblo? Amén, amén. Y sí, los que no estuvieron en la misa pasada, Kairos, Kae, Metanoia, significa tiempo de gracia y conversión. Y los invitamos este martes 30 de octubre de 6:30 a 9 para que vengan y verán lo bonito que es recibir al Espíritu Santo y al Señor y alabarlo. Tenemos ministerio de alabanza, de oración, hay muchos testimonios muy bonitos. Gracias. Gracias, Padre. Gracias.